Ejercicio 20. Significado y notación de derivadas sucesivas. ¿Qué significa calcular la derivada segunda de una función? ¿Y la derivada tercera? ¿La derivada quinta? Bueno, al derivar la derivada de una función, la derivada primera sería, obtenemos la derivada segunda de esa función. Así es como obtenemos derivadas sucesivas. Si volvemos a derivar esa derivada segunda, obtenemos la derivada tercera. ¿Cómo obtenemos la derivada quinta? Derivamos de nuevo la tercera, nos da la derivada cuarta, y derivando la derivada cuarta nos da la derivada quinta, y así sucesivamente. Entonces, si notamos f de x a una función, f de x con un gran rayita es la derivada de la misma, a la derivada segunda escribimos dos en números romanos, a la derivada tercera de la misma manera, en números romanos, y a la derivada quinta de la misma manera, con una B corta.